Hola. Ana. Buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, no, voy, no lo voy a hacer muy largo, pero sí estamos totalmente felices en el lugar que queremos estar. Creo que Chilo también. Eh, Estancia es un lugar hermoso para nosotros y está muy linda. Y bueno, esto es parte de un proceso de construcción de un club diferente que queremos, cuando dijimos en campaña que queríamos transformar gimnasia, es esto, esto es una realidad, empieza la transformación, queremos generar eso que es pertenencia, amor, y creo que son atributos o virtudes que Chirola expresa eh, a cada momento, acá cuando transita su vida diaria, es gimnasia. Y nosotros queríamos eso, estamos felices, toda la comisión directiva es parte de lo que fuimos diciendo. Y como dije recién, estamos en el lugar que queremos estar y de la mejor manera. Así que los dejo en compañía o hablando con, con Chirola, que, que es parte fundamental de este proceso de transformación. Gracias. Hola. Eh, bueno, buen día, muy contento de este momento. Gracias Mariano por las palabras. Eh, bueno, sinceramente no. No, no esperaba eh, hoy ser el técnico de primera en el sentido de que estaba, estábamos trabajando en reserva. Estábamos haciendo un muy, muy buen trabajo. Eh, y bueno, dada la situación del club y lo que pasó bueno, con respecto eh, a Pipo, y que fue todo rápido de un día para otro, eh, Mariano me, me propuso esta posibilidad. Me contó las cosas que estaban pasando por, por el club. Entonces era, era difícil eh, decir que no porque iba a ser complicado también traer otro cuerpo técnico. Entonces, eh, dada esa situación, creo que eh, con todo el cuerpo técnico nuestro no dudamos y, y estamos acá ya para empezar a trabajar. Empezamos el día martes, donde hubo mucho tiempo que se perdió, pero que lo estamos, ya, lo estamos ya ganando, estamos trabajando muy bien, estoy muy contento. Estamos eh, eh, en un lugar donde todos queremos estar, que es acá en Estancia Chica, haciendo una pretemporada, de la cual se hicieron muchas, y es un lugar pri privilegiado donde, donde muchos equipos del fútbol argentino y del mundo quisieran hacer. Así que bueno, eh, muy feliz, muy feliz de, de esta situación. Uno va mirando su vida y mira el pasado, y la verdad que eh, se emociona porque van. En mi caso, en, me fueron pasando cosas de muy chiquito acá y siguen pasando. Así que bueno, se, seguiremos eh, haciendo lo mejor y, lo, y luchando, y as, siempre como me enseñaron en este club, con sacrificio, con, con humildad, con responsabilidad, con trabajo. Eso es lo que lo voy a inculcar a los jugadores, es lo, que, es lo que conozco, es lo que me enseñaron, lo que me enseñaron en mi casa también. Entonces, eh, no, creo en, no creo en otra cosa. Y yo creo que vamos bien en estos tres días de trabajo. Estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a llegar bien al campeonato. Confío mucho en el grupo que tenemos, en el plantel. Y vamos a ser un equipo muy, eh, muy competitivo. De eso no tengo dudas. Comienza la ronda de preguntas. Bueno, Chiro, antes que nada, felicitaciones. ¿Y en qué momento de tu carrera como técnico te agarra? después de dos años dirigiendo a la reserva y qué expectativas tenés para, para esta experiencia dirigiendo un plantel principal? Bien, no, bien, bien. Es lo que te decía al principio, tal vez lo proyectaba para más, más adelante, pero me encuentra bien. Me encuentra con dos años de, de trabajo eh, con los chicos en reserva y, y creo que llega también más allá de que, bueno, no, es el, no era el momento que uno lo pensaba, pero llega en un momento donde uno se siente preparado, capacitado y, y también, bueno, tiene ventaja de conocer a los jugadores, a, los, a, a lo que es el club. Entonces estoy, eh, estoy contento y, y con mucha fe y mucha confianza de que va a salir todo bien. Chiro, eh, primero, bueno, felicitaciones, lo mejor. Eh, conoces muy bien al grupo de trabajo porque has trabajado con ellos. ¿Qué análisis haces de este plantel para que pegue un salto importante en primera, para que pueda consolidarse? Y después, ¿qué fue lo primero que le dijiste a Mariano y a la comisión cuando te propusieron, además de sí, si les pediste algo? Del, del equipo, bueno, lo que, lo, lo, lo que quiero que, seas, que, que sea eso, sea un equipo que sea, eh, sea difícil para los rivales, que sea protagonista uno hizo un análisis de todos los jugadores y, y confío plenamente que hay muy buen material hay buenos jugadores hay un, un buen mix de, de jugadores grandes de, de experiencia jugadores jóvenes que donde tienen muchas ganas y quieren sumar entonces puesto por puesto creo que estamos bien estamos para hacerle frente a, a cualquier equipo y, y bueno por eso también más allá de de la situación compleja que es el club, también uno siente que hay un equipo que lo respalda y lo va a respaldar en la cancha. Chirola, ¿qué pesa más por estas horas? La, la emoción enorme que es para vos eh, verte como aquel nene que, que se entrenaba con la 77 porque no tenía ni siquiera categoría, que vivió toda una vida acá adentro, o la enorme responsabilidad de afrontar un momento que es complicado para el club siendo el capitán del barco de primera división. Responsabilidad, no, emoción por supuesto, pero más allá de eso estoy enfocado al trabajo. Eh, estamos casi prácticamente todo el día pensando en los entrenamientos, en, en, en que no, no, le falle, no le falte nada a los jugadores y, y esa, esa, eso es lo, lo que tengo hoy en la cabeza. Eh, responsabilidad, obvio, siempre es una responsabilidad, pero estoy convencido y estoy tranquilo y, y por eso también tomé la decisión. De, de poder hacerlo, en ese sentido sí, siempre todos tenemos responsabilidades, pero eh, a la vez estoy muy, muy convencido de que las cosas van a salir bien. Sebastián, eh, por ahí mucha gente no te conoce por no haber dirigido en primera, sí, muchos hinchas y socios de gimnasia, porque venís haciendo un trabajo muy bueno en, en reserva, eh, ¿cómo te definirías como entrenador? ¿Sos un, un técnico que, que es pragmático, que... que... De, de acuerdo a lo que tenga y lo que se presente fecha a fecha, va a ir trabajándolo. Te lo pregunto porque tuviste como referentes eh, dos entrenadores que marcaron un, una época. Uno de ellos fue el viejo Gribol, de quien me parece te ha dejado un legado importante, y también José Peckerman, con quien eh, como jugador también te, te, te dejó un, una marca, me parece indeleble. Digo, por eso, si tenés que definirte en qué lugar estás. Bueno, sí, fui creciendo con Timoteo, ya que eh, es inevitable hablar de él y, por supuesto, que fui creciendo, como lo dije en la conferencia, fui creciendo eh, con ese, con esa metodología y con ese trabajo y creo en eso. Entonces, bueno, por supuesto que uno no va a ser lo mismo porque es inigualable, pero al, al igual que José Néstor Peckerman, Perk pero me gustan los equipos que sean protagonistas, que sean intensos, que sean agresivos, que tengan muchas situaciones de gol, que, lo, que los defensores estén siempre concentrados para, para que se empiece a jugar de nuevo y tener siempre el control del partido en nuestras manos. Bueno, de a poquito ya estamos trabajando y, y lo es que, lo, lo que le queremos inculcar a, a los jugadores, que, que vayan entendiendo lo que queremos y lo que queremos. Eh, tanto de local como de visitante. Chiro, hace un rato hablabas de, de que creías que iba a ser un equipo competitivo y que iban a llegar de, de la mejor manera posible. Quedan tres semanas de preparación para el debut del, del viernes contra, contra Vélez. ¿Qué objetivo tenés estas tres semanas y si hay programado alguna una especie de, de amistoso o práctica formal de fútbol teniendo en cuenta que hubo, no hubo entrenamientos en, en diciembre? Sí, sí, tenemos tres, cuatro amistosos. El cuarto a confirmar. Pero bueno, nos quedan, es lo que decís vos, tenemos el, el tiempo nos apremia y, y bueno, tenemos que tratar de, de hacer todo o tratar de meter todo lo eh, lo que ne, pensamos que necesita el jugador, en lo físico, en lo táctico, en, lo, en la estrategia y también hacer fútbol para que lleguen eh, con rodaje. Pero bueno, eh, ahí con el profe hablamos y creo que, que vamos a llegar bien, vamos a llegar bien. Entonces, bueno, eso por eso nos quedamos 10 días acá en en Estancia Chica, donde el domingo eh, vamos a entrenar igual y, y así durante 11 días lo vamos a hacer. Después tendrán un día de descanso y volvemos a trabajar de vuelta hasta, hasta el inicio del campeonato. Chito, siempre hablaste de la contención de tu familia, de que arrancaste en gimnasia, de las infantiles, las juveniles, llegar a primera. Hoy ser el técnico del lobo. ¿Cómo vive eso tu familia? Estar con Pablo también, que es tu hermano. ¿Cómo lo vivís vos en familia? ¿Cómo fue cuando sí. le contaste la propuesta de Mariano? Eh, me imagino que te acompañan todos, tus viejos, tu esposa, sí. tus hijos. Sí, sí, bueno, felices, felices. Pero la, la realidad es que no tuve todavía eh, un minuto para ir a sentarme a hablar con mi viejo y mi vieja. Que mm, bueno, me gustaría, pero eh, necesitamos necesitamos trabajar. Muchísimo, muchísimo, necesitamos trabajar. Eh, ellos los entienden, me conocen perfecto y, y lo saben. Eh, pero bueno, hablamos por teléfono y están muy felices, la verdad. Eh, Chiro, bueno, un plantel plagado de juveniles que conoces muy bien y en ese armado eh, hay una, un caso particular que es el de Diego Mastrangelo, que sí. eh, lo pediste, ¿no? Lo, lo volviste a traer cuando había quedado libre eh, hace, meses, hace unos meses atrás. ¿Nos puedes contar de qué se trata este caso? Eh, ¿Cómo viene el armado del plantel, los pibes, cómo está el grupo? Sí, bueno, a Diego lo conocemos de, de los dos años anteriores que estuvimos en reserva, nosotros viendo el plantel de primera. Eh, de ahora sentimos que, que por el lado izquierdo, por el central izquierdo, está solo Germán. Y bueno, tenemos a Felipe Sánchez que también estuvo, que está en reserva con nosotros, eh, pero es más chico. Y a Diego lo, lo, lo conocemos bien y, y donde demostró el año pasado en reserva unas condiciones que, que a nosotros nos gustó. Entonces, bueno, le, le dijimos a Mariano la posibilidad de, de que si podía... Retornar y así fue, porque en ese lugar estamos eh, no estamos tan, tan completos y, y estaría bueno que esté Germán con, con los dos chicos, con Diego y Felipe, con Felipe Sánchez. Chiro, bueno, la salida de, de Pipo fue más que nada por un tema económico, no tanto futbolístico, había hecho una buena campaña. Eh, el, el hincha, las hinchas habían estado un poco enojados porque se iba, pero después se enteraron que venías vos y otra vez resurgió la alegría. ¿Qué mensajes tenés para ellos? Nada, de, de muchas ganas, de, 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 como lo digo siempre, de hacerlos felices, y para hacerlos felices necesitamos trabajar, eh, dedicarnos seriamente a, esto, a esta profesión, para que el domingo cuando vayan a ver el equipo salgan de la cancha eh, representados por, eh, por el equipo. Nosotros tenemos la obligación de, de, que, de, de que el equipo adentro de, del campo de juego le entregue, le entregue todo. Y que, y que se vayan contentos a la casa. Entonces ese es el, el principal eh, motivo que, que yo quiero para que, para que cuando juegue el domingo el, el equipo, eh, la gente se pueda ir contenta. Seba, ¿cómo estás? Recién hablaste de los objetivos a, a corto plazo. Te quería preguntar un poco más, a, a largo plazo, porque siguen tres competencias, Copa Argentina, el torneo, y la Sudamericana, teniendo en, en cuenta el plantel que tenés, son 40 jugadores, ¿cómo... ¿Cómo trazan esos objetivos o qué, qué piensan, mejor dicho, para este año? Sí, bueno, ahora lo más cercano es la, el inicio del campeonato y tenemos el partido de Copa Argentina y bueno, eh, están todos entrenando para ser tenidos en cuenta y todos están en un muy buen nivel. Están todos muy parejitos y todos van a tener la chance. Así que tiene que estar preparado. Después vendrá la Copa Sudamericana y lo mismo. Y así, semana a semana, partido a partido, eh, lo bueno que, que tenemos jugadores y que están en un nivel, en, en un nivel muy parejo. Eh, eso es importante para nosotros. Chirola, buen mediodía. Recién sí. hablabas un poco la pasada de lo que fue Timonteo para vos. ¿Qué palabras recordás, eh, recordás o qué enseñanza te dejó porque ahora te toca en este papel, en este trabajo que ha tenido Timoteo con vos, bueno, ahora con los chicos, ¿qué es, qué es lo que más recordás de él? Que ahora se lo vas a tener que plasmar a, a todos los chicos de reserva que hoy en día les toca estar en primera división. Y la nobleza que tenía, la nobleza, la, eh, el respeto que le tenía al trabajo, a la, a la profesión, más allá de que era exigente, era un tipo eh, muy, muy cercano. Y, y bueno yo siempre lo dije que es el técnico perfecto porque reuní, reunía todas las condiciones que tiene que tener un técnico era severo cuando lo tenía que ser era eh, le daba mismo al jugador cuando lo tenía que lo, lo tenía que dar bueno eh, ojalá ojalá que tenga un poquito de lo que de lo que fue él pero por supuesto que haberlo tenido a mí me ayuda mucho porque en situaciones eh, en diferentes situaciones me ayuda a resolver cosas Chiro, felicitaciones. Eh, hablamos muchas veces acá entre medio de los partidos de inferiores. Eh, quiero saber qué, qué jugador del grupo que tenés ahora juega como vos. No, no, no. no Esto juega mejor. No, hay cada pibe que juega bien. Y Después lo bueno, también los jugadores que ya, que ya están de experiencia, que, que, que son los que, que tiran del carro y, y le muestran el camino a los chicos. Lo único, que, lo único que les pido es que, que respeten a la camiseta, que, que dejen todo por ella y, y que el hincha se lo va a agradecer. Y después, bueno, por supuesto que intentar jugar bien para que sea un equipo completo. Eso es lo que anhelo y lo que voy a trabajar para que, que así sea. Eh, Sebastián, eh, vas a contar y de paso también se lo planteo a, a Mariano Cowen, ¿le vas a pedir que haga el esfuerzo la institución como sea para que no se vaya Brian Alemán y Ramón Sosa, que son quizás hoy los jugadores de experiencia que, pese a que Sosa es un pibe que por ahí te pueden dar ese salto de calidad en, a la hora de jugar adentro de la cancha? Sí, están entrenando, están entrenando con nosotros, lo están haciendo perfectamente. Eh, se sumó ayer eh, el, eh, sí, el paraguayo y, y está contento, se lo ve contento, Brian está haciendo todos los trabajos de la misma forma, entonces son eh, uno más del plantel, do, dos jugadores más del plantel que están entrenando de la mejor forma y que quieren eh, estar acá, eh, al menos a mí no me dijeron nada. Última pregunta. Eh, Chiro, hablabas de Timoteo, te visitó Leandro Cufré, eh, acá en el club eh, trabajan muchos ex compañeros tuyos. ¿Qué podés hablar y qué podés decir de la importancia de esta grigualización de, de, de gimnasia, ¿no? porque hay eh, mucho, eh, mu mucho, mucho tripero acá, ¿no? Y me parece que, que es importante para llevar adelante eh, esta situación, que es difícil desde lo económico, financiero, llevar adelante esta situación con sentimiento que lo tienen ustedes. Sí, Lea, bueno, como en todos los acontecimientos importantes de mi vida, siempre estuvo al lado. Uno más eh, me hizo poner muy bien y muy contento. Sabía que, que iba a estar acá y, y bueno, me puse muy feliz. Y él siempre quiere ayudar y quiere colaborar y, 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 y bueno, es de gimnasia, de chiquito que, que conoce bien lo que es esto. Y después, bueno, eh, también eh, me pone muy contento que Luquitas Lobo siga. En reserva, vamos por la misma línea, mucha gente trabajando en inferiores para que eh, las cosas salgan bien. Y como decís vos, es un momento donde tenemos que estar todos juntos, todos unidos, porque no, no es fácil este momento del club, pero ¿quién no pasó algún momento difícil en su vida y, 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 y pudo salir adelante? Así que bueno, tengo mucha confianza y mucha... Mucha fe de que, de, de, de que lo vamos a hacer todos juntos, no tengo duda. Hasta acá, gracias por venir. Bueno, gracias a todos, gracias no, a Seba. No, gracias. A vos, eh, vamos. Muchas gracias, eh. Vamos. Chao. Amocido. Vamos a tocarlo. Listo. Isidro me sacó a freír con sí. Dale, chiquito. Vamos. Venme, me sacaron.